Bienvenidos a Marisi Explore. Hoy desde la feria medieval de Puebla de Sanabria. Acompañadme en esa aventura. Vamos para allá. Aquí tenemos los distintos instrumentos de tortura de la época, amigos. El garrote vil, que es el que tenemos aquí. Mirad el tornillo. ¡Qué miedito! Esto te perforaba el cráneo o la nuca. Y la muerte era segura. Esto sacaban este pasador. Colocaban ahí la cabecita del pobrecillo que le tocase en ese momento y volvían a poner esto aquí para sujetar la cabeza, que no te movieses, aquí sentadito o sentadita, y después pues te hacían esto, claro, atándote la cintura, te ataban también el cuello, y aquí está el garrote, ahí está el tornillo, y aquí vemos al verdugo o a uno de los verdugos. Aquí vemos el garrote con más detalle en el gráfico. Le pone: este elemento terminaba con la vida de los condenados a la pena capital mediante la rotura del cuello. O sea que era para el cuello. El garrote, un collar de hierro asido a un tornillo con una bola en el extremo que sustituyó a la horca, provocaba la dislocación de la apófisis de la vértebra asís sobre el atlas en la columna vertebral. Aunque teóricamente la muerte se producía de forma instantánea, lo cierto es que la mayoría de los casos provocaba lesiones laríngeas y la víctima moría por estrangulamiento. La fuerza física del verdugo, que giraba el tornillo y aplastaba el cuello hacia adelante de forma progresiva hasta dislocarlo, resultaba un factor determinante. Fue usado hasta principios del siglo XX en Cataluña y en algunos países latinoamericanos. Qué horror, amigos. Tremendo, tremendo. Aquí tenemos otro instrumento de tortura, al cual llaman la silla del interrogatorio. Madre mía. Esto tiene pinchos por todos sitios, para los brazos, para la espalda, para el pompis, para el pompis y para las piernas. Madre mía, le sujetaban aquí los brazos, aquí tiene el pasador, o sea, por las muñecas, y aquí por los tobillos, con lo cual no se podía mover. Tremendo, tremendo. La silla interrogatorio, explica aquí, se le llama la silla a un aparato medieval que se empleaba para hacer interrogatorios. El reo era atado a una silla mientras el alguacil de turno le preguntaba sobre las cuestiones que le habían llevado a ser detenido o detenida. Era muy duro vivir en aquella época. Madre mía, sobre todo, imaginaros siendo inocente y que tuviesen que pasar por todas estas torturas, que muchos de ellos lo serían, los pobres, pobre gente. Tremendo.
El efecto de los pinchos sobre la víctima desnuda era desgarrador. El condenado sufre atrozmente desde el primer instante del interrogatorio, el cual podía ser más intenso aún si se aplicaban sacudidas a golpes en los brazos, piernas u otras partes del cuerpo. Muchas veces el asiento era de hierro, por lo que existía la opción de calentarlo con un brasero y de esta forma alcanzar un horrible punto de hervor que hacía que esta tortura fuese todavía más insoportable. Algo tremendo, tremendo. Aquí vemos una imagen de cómo podía ser esta tortura. Y aquí vemos las sillas estas interrogatorias, que son espeluznantes. Y luego tenemos aquí instrumentos de tortura, pinzas, tenazas y garras de gato. Si a daros cuenta, las herramientas. Tenemos un panel. Dice pinzas, tenazas, cizallas se utilizaban al rojo vivo, aunque a veces también frías para lacerar o arrancar cualquier parte del cuerpo humano. ¡Buah! Tremendo. Las tenazas se utilizaban preferentemente ardiendo para las narices, dedos de las manos y pies y pezones. Las pinzas alargadas servían para desgarrar o abrasar el pene. Las partes seccionadas a menudo eran quemadas dentro del puño de la víctima. Las garras de gato se colocaban encima de un mango y se usaban para reducir o tirar la carne de la víctima y extraerla de los huesos en cualquier parte del cuerpo, cara, abdomen, espalda, extremidades, senos, etc. Tremendo, tremendo. Aquí vemos el aplastadedos. Es una de las torturas más antiguas y simples, aunque tremendamente efectiva. La tortura en sí consistía en el aplastamiento de uñas, falanges y nudillos de una forma lenta y progresiva, extendiendo el dolor durante días y sin provocar daño mortal en la víctima. Para los crímenes graves, generalmente las torturas se hacían lentamente, comenzando por las uñas, luego pasando por las falanges y terminando por los nudillos, destrozando así ambas manos por completo. Tremendo y estremecedor. Tremendo, tremendo. Aquí tenemos un tornillo lleno de pinchos. Buah. Imaginaros esto. Atravesaba la carne y lo que hiciese falta. Bueno, bueno. El cepo, que es este que tenemos aquí. Este es el cepo donde se supone que se ponía el cuello, pasaba la cabeza, y las manos. Por aquí irían las muñecas de las manos. Y pone, se colocaba a la víctima, aquí tenemos una imagen, incluso los pies. También, claro. Se colocaba la víctima con las manos y los pies aprisionados en las aberturas correspondientes. De esta manera eran expuestos en la plaza pública, donde el verdugo les provocaba, abofeteaba y embadurnaba con heces y orina. Mirad, guau, guau, tremendo. En muchas ocasiones
las condenadas también eran golpeadas, lapidadas, quemadas, laceradas e incluso gravemente mutiladas. También las incesantes cosquillas en las plantas de los pies y en los costados llegaban a convertirse en una tortura insoportable. Solo los transgresores más inofensivos podían esperar liberarse con no más de unos pocos cardenales. Tremendo, tremendo. Aquí tenemos la horca. Tremendo. A ver si no nos tira el cartel el viento, lo podemos leer correctamente. La horca es uno de los métodos de ejecución más conocidos por el cual se colgaba al condenado públicamente por el cuello asfixiándolo hasta la muerte. En la Edad Media era la pena de los señores feudales, reservaban a sus vasallos plebeyos, de ahí que el ser ahorcado fuera la manera más vil de morir. En España, las Cortes de Cádiz de 1812 la abolieron, siendo ratificada en 1828 por Hernando VII, aunque no los engañemos, puesto que este método fue sustituido por el garrote vil desde el año 1832. Yo creo que hasta podía ser hasta peor. Tremendo, tremendo. Aquí tenemos el poste de tortura, que sería este, donde con unos grilletes atornillados amarraban al preso o al delincuente con las muñecas de los brazos. Poste de tortura. La práctica consistía en descuartizar al reo que previamente era drogado con opio y atado a un poste. Los pedazos del cuerpo eran depositados ante el reo, que era mantenido con vida hasta terminar con una decapitación o la extracción de un órgano vital. El arco metálico era puesto en el cuello y las muñecas del torturado y asegurado con un candado. Su uso más común era el de la picota y era usado para delincuentes eclesiásticos o civiles. Muerte por mil cortes, también llamada muerte de los mil y un cortes o muerte de los 100 pedazos, fue una forma de suplicio chino utilizado hasta principios del siglo XVIII para ejecutar penas de muerte, hoy día abandonado. Incluso algunos casos de este tipo de tortura se dieron todavía a principios del siglo XX en Escocia. Tremendo, tremendo. Madre mía. Es tremendo. Mira. Aunque el viento lo tira todo, pero bueno, podemos por lo menos leer algo de estos instrumentos tan horripilantes. Y aquí vemos las jaulas colgantes. Mira, mira, bueno, bueno, bueno. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Bueno, bueno. Dice, las jaulas colgantes. Hasta finales del siglo XVIII, en los paisajes urbanos de Europa no era extraño encontrar abundantes jaulas de hierro y madera adosadas al exterior de los edificios municipales, palacios ducales o de justicia.
catedrales, murallas de las ciudades o altos postes cerca de los cruces de caminos. Las víctimas, desnudas o semidesnudas, eran encerradas en las jaulas o colgadas. Morían de hambre y de sed por el mal tiempo y frío en invierno y por el calor y las quemaduras solares en verano. A menudo, anteriormente, habían sido torturadas y mutiladas para el mayor escarmiento. Normalmente los cadáveres se dejaban en descomposición hasta el desprendimiento de los huesos. ¡Qué cruel! ¡Tremendo, tremendo! ¡Tremendo! Bueno, bueno, mirad. Aquí vemos incluso un esqueleto dentro en esta fotografía. ¡Madre mía! Aquí vemos una jaula redonda. Esta sería ovalada. Y aquí vemos otra redonda. Bueno, bueno. Tremendo, tremendo. Bueno, bueno. Amigos, y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.